Después de tanto tiempo, el sufrimiento se transformaría en alegría. De hecho, el capítulo dice que el pueblo de Israel sería restaurado. Esta transformación sería tal que Raquel, madre de José y de Benjamín, y por tanto también madre de Israel, sería consolada de su llanto. El reino del norte, representado por Efraín, pasaría por arrepentimiento y entonces sería llevado de regreso al hogar. Además, el capítulo refuerza la promesa del Mesías, el cariñoso cuidado de Dios sobre la iglesia y la necesidad de la nueva alianza. Pero el versículo más impactante de este capítulo es el número 3. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. Amigo, amiga, no importa nuestro antiguo camino, no importa nuestro presente sucio, no importa nuestras incertidumbres del futuro, lo que de hecho importa es que Dios nos ama con amor eterno y por eso Él puede limpiar nuestro pasado, perdonar nuestro presente y prepararnos para el futuro. Pero es necesario entregarnos a Él de modo completo. ¿Quieres hacerlo ahora? Si lo haces, Él te recibirá. Que Dios te bendiga.